El nombre en estricto sentido es Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Y es un programa prioritario del gobierno federal. Se origina hace muchos años, cuando nos dimos cuenta de cómo iba creciendo exponencialmente la exclusión de jóvenes de la educación superior. En mi caso, no tenía medios económicos para poder seguir estudiando y la universidad quedaba muy retirado de mi casa. Son como a 10 horas. Mi papá no me apoyó, pero mi mamá sí, pero pues yo no quería como cargarle todo el peso porque pues mi hermano ya está estudiando en la universidad, entonces ya seríamos dos. Sería mucho dinero. Bueno, en mi caso, dejé de estudiar durante 8 años. Perdí un año y, bueno, se siente feo. Muchachos con excelentes promedios, que han realizado con el mayor esfuerzo sus estudios de bachillerato, son rechazados año con año con año con año. Más de 1 millón de jóvenes en todo el país. En mi mente estaba continuar adelante, pero pues no sabía cuándo, ni cómo, ni dónde. Cuando surgió esto de haber una carrera y una universidad nueva, dije, pues ahí mero. Entonces, para nosotros es un crimen, y es un crimen que ha generado otros crímenes, porque hay una población cada vez más grande de jóvenes que se buscan la vida en la migración en este momento es un problema, o de plano en la delincuencia organizada, que también está, como su nombre lo indica, muy bien organizada y da trabajo de todo nivel a jóvenes. Y la prueba de eso son los jóvenes en las cárceles y la cantidad de jóvenes muertos que aparecen en fosas todos los días. Mi abuelo toca. Él tenía instrumentos en su casa, pero luego se ponía enojado que yo se los agarrara. Y, o sea, no le gustaba enseñar. Y un chavo de aquí, de La Victoria, amigo mío, él tocaba. Ya tenía como 1 año que él empezó a tocar. Él fue el que me enseñó. Ya él falleció. El análisis de dónde debieran estar colocadas estas universidades tiene que ver con 2 o 3 asuntos muy claros, muy importantes. Primero, lugares en donde no exista o exista muy poca oferta educativa para los jóvenes. Básicamente municipios muy alejados, municipios que han sido víctimas de violencia, con una potencialidad productiva extraordinaria que no se despliega por esas mismas razones. Las universidades están colocadas en lugares estratégicos. Para el caso de San Quintín, el hecho de que tiene una bahía en la cual se encuentran 22 ostrícolas, entonces eso también nos abre muchas puertas. Se requiere mucha gente en esta área que tenga conocimientos en acuacultura. Lo que hace falta aquí en Poza Rica es gente profesionista en el ámbito petrolero. Cuando ellos ocupen eso, yo creo que con esa visión, esa actitud, podrían hacer la diferencia aquí en Poza Rica. El conocimiento de nosotros no es conocimiento dedicado a ser el mejor experto en mover este tornillo. Todo hace falta, pero de eso ya hay mucho en el país. De lo que no hay es de una versión humanística, profunda, social, de compromiso, de servicio a los demás. ¿Dónde hacemos falta? ¿Cómo podemos contribuir para que los jóvenes desde el primer semestre estén totalmente familiarizados con el lenguaje, las necesidades, la problemática de la comunidad y los conocimientos básicos para poder intervenir relativamente pronto en la solución de esos problemas? Aquí mismo en la escuela queremos poner acuaponía y enseñar a la gente de la comunidad, a que ellos puedan tener en su traspatio este tipo de sistemas que les permitan tener tanto hortalizas como peces. Nuestro programa es un programa que se hermana con todos los programas de la Cuarta Transformación. Nos presentamos en las comunidades y le preguntamos a la gente si consideran que algo como lo que podemos hacer nosotros les es de interés. No solo les ha sido de interés, sino que de inmediato nos ofrecen la donación de terrenos para hacer las escuelas. Todos nuestros terrenos han sido donados por los campesinos, los consejos comunales, los comisariados ejidales, los ayuntamientos. En este momento tenemos 80 planteles abiertos en el país. Estamos formando una maravillosa escuela de música y laudería en Playa Vicente, en Veracruz. Tenemos una experiencia extraordinaria con el Laboratorio de Teatro
indígena y campesino de México de María Alicia Martínez Medrano. Enseñar, estudiar en una escuela normal, pero con los métodos del teatro, de la danza, de la música, de la literatura, es vital y nos ha dado unos resultados extraordinarios. En maya, además. Se publicó el proyecto y apareció la plataforma. Los jóvenes lo empezaron a escuchar, lo empezaron a ver que era realidad. Apareció que se les iba a dar una beca por estudiar. No hubo examen de admisión, simplemente expliqué el motivo por el que yo quería estudiar. Me pidieron unos papeles, los entregué y eso fue todo. Llegaron 24 mil estudiantes a inscribirse. Ya están en los planteles y los profesores son profesores muy consolidados. También hay gente más joven, pero sobre todo profesores muy consolidados, con mucha experiencia, que dicen, nosotros ya tenemos todas las glorias que podemos tener, ya somos profesores de todas las categorías. ¿Me pasa a mí? Yo tengo 45 años de profesora de la UNAM. Soy bióloga marina de profesión. Tengo una maestría en ecología y pesquerías y estoy terminando el doctorado igual en ecología y pesquerías. Los enseñan a observar, los enseñan a escuchar, les enseñan a respetar los pueblos, a respetar la gente. Ellos los enseñan a penetrar en las comunidades en el marco del irrestricto respeto que la cultura merece. Se ubican a vivir como los estudiantes con las familias de las comunidades, porque justamente nos importa mucho que se arraiguen en las comunidades donde viven. Entre más te involucras con los estudiantes, entre más conoces su situación, entre más te relacionas con ellos, le vas agarrando mucho más amor del que ya tenías. Yo estoy enamorada de esto, ¿no? De lo que hacemos. Cuando ustedes vean a los muchachos trabajando en las escuelas, van a entender perfectamente que esa es la vocación de nosotros y el compromiso. Que estudies, que te den tu beca, que te apoyen y que tengas unos excelentes maestros, pues, ¿qué más puedes pedir, no? Yo me siento muy bien aquí, la verdad. Produce felicidad esto que estamos haciendo, en nosotros y en los estudiantes. Y ahorita aprovechar esta oportunidad me está elevando el ánimo, me está dando una emoción que no quisiera que se perdiera. Voy a poder decir soy ingeniero, ¿no? Acabo de terminar el segundo semestre y pues las materias que más me gustan fue matemáticas básicas, química orgánica, química inorgánica, física y electromagnetismo y cálculo y ecuaciones diferenciales. Esas son las materias que más me gustan a mí. Aquí tengo mi primer jarana que ya suena. Se puede decir que suena. Parecía me quedó bien. No ven a hablar, pero nosotros podemos con nosotros platicar, con nosotros platicar y hasta nos amanecemos. No pensé cerrar así mi carrera profesional, fundar la escuela, una de las escuelas Benito Juárez. Y colaborar con el presidente a su proyecto de nación, para mí es histórico. Es histórico. Es un tema de compromiso, de responsabilidad, de sangre en las venas. Es otra perspectiva de la educación.